¿Tu nombre? Me llamo Francisco Beltrán y pues... ¿Eres de aquí de Rosarito? Sí, soy de aquí de Rosarito. ¿Y dónde estudias? Yo estudié en la Facultad de Derecho en el campus de UABC, aquí de Rosarito. Oye, ¿qué me puedes decir del evento que cuando la diputada fue a dar una... un foro, no sé qué, de qué se trató, ¿no? ¿Sabes a quién me refiero? Sí. ¿A quién? La verdad, pues tomando en cuenta ahorita pues ya el evento que se llevó hoy en día, pues no voy a decir mucho. Ajá. Y no voy a hablar más de lo que se debería saber. Sí. Pero simplemente es un poquito, ¿cómo decirlo? Desilusionante. Es muy triste el hecho de que ese tipo de gente, como el evento que estuvo ese día en UABC, señora diputada, esté en esos poderes, tenga esa clase de cargo. Pero al mismo tiempo podría decir que no es de extrañarse, ya que pues el pueblo mucho tiempo ha permanecido dormido y no se da cuenta que la gente que ha estado manejando no simplemente es gente que quiere poder, sino gente que ni siquiera está capacitada para tener el cargo que se tiene. Hay un artículo en la Constitución, o no me acuerdo si era una cláusula, tengo entendido que permite que cualquier persona puede ser diputado, senador o siquiera presidente. En lo personal, no estoy en contra de nadie que se le dé la libertad de hacer nada, pero el hecho de otorgarle la libertad también tiene una responsabilidad. Se supone que ser diputado es un trabajo que desempeña mucho cargo para un país. Estamos hablando de una legislación, crear leyes, crear normas. Es un proceso que necesita trabajo. Y el problema con esta señora es que, primero que nada, lo que representa. Representa algo que ya lleva hechos de sangre y no tiene argumentos bien fundamentados ni concretos ni coherentes para poder explicar lo que explicó. ¿De qué se trataba el tema? ¿O qué trataba de explicar? Supuestamente se trataba de que ella estaba explicando todo lo que era su carrera o lo que ella ha hecho, supuestamente. Y la verdad, en cierta forma, creo que no se dio a conocer realmente qué es lo que quería ella. O sea, pudo haberse interpretado de la manera de que venga, ¿sabe qué? Vine a apoyarlos, vine a proponerles esto, vine a que me conocieran. Pero no tomo en cuenta una cosa. Se supone que un diputado es aquel que sabe cómo crear leyes. Esta señora no está capacitada para poder crear leyes. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Por qué? Nos leyó todo su currículum, pero gran parte de lo que ha estudiado. Es antropóloga, fue maestra y no me acuerdo otras cosas. O sea, que no tiene el perfil para la realidad se necesita. Esta mujer no tiene el perfil. No tiene el perfil. Más aparte, bueno, es lo mismo, pues no tiene el perfil y dijo puras incoherencias, la verdad. Y ahora, pues, que con este tipo de eventos que estamos llevando a cabo, Rosarito se va a dar cuenta de la clase de persona que está en el poder. Y con propuestas como el señor José Luis, va a dar el cambio. Se va a realizar el cambio, empezando por Rosarito. Y sería todo. Ok, te agradezco mucho la atención. Muchas gracias.